milagros es más que todo un milagro de Dios. Antes de vivir en Bellavista, a nosotros era dura la vida porque vivíamos en los bordos de San Pedro Sula. Nosotros vivíamos a la orilla del pavimento, a la orilla de un río, en medio de las dos áreas. Era difícil para nosotros como pareja porque él iba a trabajar en la volqueta, se iba a paliar y yo me iba a trabajar con la área de planchar. Luego, cuando ya creció Johanna, a mí me daba miedo porque vivíamos ahí en la calle. Se podía ir para la calle y un carro me la podía atropellar, pues. Yo vivía con ese miedo. Y el río, a mí me daba miedo que ella también se fuera a ir al río, a jugar agua sucia, a jugar arena sucia, a tomar agua de ese río. Se fuera, estaba crecido el río, fue a caer al río ella y se me iba a ahogar. Yo pasaba con ese temor, con ese miedo. Una vez nosotros con gran esfuerzo teníamos ahorrado un dinerito, pensando siempre que queríamos obtener un solarcito para hacer una casa que ya no fuera en el bordo. Y una vez hubo una oportunidad que vendían solares baratos, entonces nosotros nos pusimos de acuerdo con mi viejita y dijimos, tenemos un dinerito, vamos a comprar el solar. Cuando de repente pues, estábamos haciendo la casa, arreglando, porque decíamos nosotros que ya nos íbamos a ir del bordo. Incluso Carlos llevó madera, llevó tubos de zinc, llevó nylons y hicimos la ranchita. Estoy trabajando yo en la volqueta cuando me llamaron por teléfono y me dijeron que estaba rodeada la propiedad con el batallón, que estaban máquinas, motosierras, botando todas las casas que habíamos hecho. Fue una estafa que lo hicieron a nosotros. Cuando me dijeron eso, pues yo me puse triste porque sentí que la oportunidad que había hallado ya se me había terminado. Ya no tenía oportunidad para poder tener un solarcito donde pensaba yo hacer la casa para que estuviera mi familia, mis hijos. Perdimos el dinero, perdimos las esperanzas de tener un lugar donde ser nuestra casa para nuestros hijos. Me dice, amor, perdimos todo. Y yo le pido a Diosito que un día nos va a llegar la oportunidad de tener un hogar y una casa digna donde vivir. Para venirnos para acá a la tierra, primeramente nosotros anduvimos en un proceso viendo las propiedades que había comprado Agro, cómo trabajaba la gente. Cuando Agro compró la tierra, estuvimos en la entrevista con todo el grupo, dijo Joel, el ingeniero Joel Martínez, dice, pues muchachos, dice, ustedes dice, querían tierra, dice, la tierra es de ustedes, dice. Cuando el ingeniero dijo, la tierra es de ustedes, nosotros sentimos una alegría. Bueno, no sé, me alegré tanto que dije yo, gracias Diosito, gracias. Most of the families that we support, all of the families that we support, they have no collateral, they have no assets to speak of. And there's just not a bank or an organization in the world who'd be willing to take a risk on them. But the one thing our families have is an incredible capacity to work and an undying will to make a better life. And that is the collateral that Agros looks for when it decides to support these families. The donations that come in really are what allow us to work, to buy the land, to help put together the programs and the educational experiences, whether it's literacy training or helping getting primary schools going for kids. I think
think we have the opportunity to be able to help more and more people than we've ever been able to help before, and that to me is really exciting. At Agros, we don't believe in handouts, and actually we think that they create dependencies. We feel very strongly about the adage about not giving people fish, but teaching them to fish. And we take that one step further by saying that we want them to own the pond. Hoy sí ya tenemos muchos sueños y que sí son, están siendo realidad, porque ya con nuestra finca que está ya cargadita de café, ya tenemos seguro un futuro para nuestros hijos.